¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos a transitar la actualidad de la región oeste como lo hacemos todas las semanas. Estamos en vivo, 4623-7602 nuestro teléfono. Aproveche, llame, transmita sus inquietudes, todo lo bueno y lo malo que sucede en su barrio, en su municipio, en su ciudad. Esta es la propuesta que hacemos desde hace 22 años con este programa. Así que reitero, nos ocupamos de las cuestiones de nuestro barrio, de nuestros municipios, de la provincia de Buenos Aires. Y por qué no también aquellas cosas ligadas a la política del orden nacional. Hoy con importantes invitados que ya los vamos a presentar, pero también nos vamos a ocupar en este primer segmento del programa de algo que, de un tema lamentable, ¿sí? Que es de público conocimiento, del cual también nos venimos ocupando desde el momento mismo de la tragedia, me refiero a la picada de Aedo. Sebastián, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Adrián, buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, hay novedades, se conoció en la hora, en las últimas horas de ayer la desaparición física del chiquito, estaba muy mal herido, internado en el Instituto Güemes de Aedo. Bueno, finalmente el desenlace fue el menos deseado, indudablemente, pero el que, de acuerdo al panorama médico, también era compleja la situación, ¿no? Sí, lamentablemente, dos malas noticias en 24 horas. La primera, como vos bien decías, falleció el lunes a las 9 de la noche en el Hospital Luis Gómez de Aedo, José Manuel Lastra, 16 años, primo de Lautaro Juárez, también Lautaro Juárez, 16 sí. años, los dos atropellados por Diego Nicolás Cuevas el 5 de abril en la esquina de Rivadavia y Maipú, mientras Diego Nicolás Cuevas corrió una picada, supuestamente con un Volkswagen Bora, que, entre otras cosas, tampoco apareció el Volkswagen Bora todavía. Bueno. La otra mala noticia sí. es que el informe pericial sobre el nivel de alcoholemia de Diego Nicolás Cuevas en la sangre no lo vamos a poder determinar, porque hoy denunció el abogado Luis Rapazzo y se abrió una nueva causa en la Fiscalía 4 de Morón de, acerca de que la muestra de sangre estaría rebajada con agua. Esto es lo que dice el informe textual, la muestra de sangre estaría rebajada con agua y también agrega que la poca cantidad de sangre que hay, lo único que permite establecer es el ADN de Cuevas, nada más. O sea que ni los periodistas ni los familiares de Lautaro Juárez, ni las fiscales ni los abogados vamos a poder saber sí, Diego Nicolás Cuevas había consumido bebidas alcohólicas, había tomado algún tipo de droga. Esto es realmente vergonzoso, ¿no? La verdad que cuando tomamos conocimiento de esta noticia en la mañana de hoy, la verdad que entre el estupor, la sorpresa, la indignación, de estas cosas que no pueden pasar, no pueden pasar, que este tipo de situaciones se den, ¿no? Que el protocolo se rompa de una forma tan fácil que pueda determinar si esta persona estaba alcoholizada o drogada. La semana pasada se conoció la noticia que aparentemente Diego Cuevas había fumado marihuana también en las horas previas a esta masacre, por llamarlo de alguna forma, porque no podemos titularlo de accidente, ¿no? Es un asesino al volante y así lo rotulamos y así lo seguimos manteniendo. Con dos víctimas fatales y hay personas que siguen heridas, están en el hospital de Aedo. Quedan dos internados en estado grave, Orlando Rodríguez, que fue trasladado a una sala común, pero tiene el 90% de su cuerpo paralizado, producto de una ACV que sufrió después sí. de la tragedia, y tuvo dos operaciones, una en el cerebro y otra en el pulmón. Y también está internado Cristian Vergara, sí, Cristian Vergara, Vergara sigue en terapia intensiva, y bueno, vamos a ver cuál es la evolución. Hasta la semana pasada, recién, pudo tener una leve reacción y abrió los ojos, pero sigue en estado grave. Bueno, ojalá, ojalá se puedan recuperar los chicos. Hay una marcha que está prevista para las próximas horas. El jueves, este jueves de esta semana, va a haber una marcha a las 8:30 de la mañana en la puerta de los tribunales de Morón, organizada por amigos, familiares y vecinos de Lautaro Juárez y de José Manuel Lastra. Esto se da en el marco de que en los próximos días, en los próximos 15 días, podemos decir, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón tiene que resolver las apelaciones presentadas por el fiscal Alejandro Jones sí. y por el abogado Luis Rapazzo en relación a la liberación que dispuso el cuestionado juez Humberto Mid, porque es un juez cuestionado ya con varias causas, ¿no? Bueno, vamos a seguir ocupando el tema, Sebastián. Así es, ¿cómo no, por supuesto, acompañamos a todos los familiares de este dolor, realmente muy profundo para toda la región oeste. Dos chicos de 16 años perdieron la vida por este asesino al volante, se llama Diego Cuevas. Y tenemos una información también, hace pocos días en la legislatura bonaerense se aprobó un pedido de informes para que la policía de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad, informe también sobre la muerte que tuvo como protagonista a Diego Aljanati, este joven en Ituzaingó, a la salida de un boliche en Joy, de 16 años, o de 13 años, 13 años, 13 años el pibe, había ido a bailar a la matiné y apareció muerto. Está implicada la policía de la provincia de Buenos Aires y hay un pedido de informes que tiene que ser respondido a la brevedad por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos vamos al otro sector del estudio, vamos a presentar a
dos jóvenes dirigentes, ¿sí? En este caso del PRO, muy joven. Muchas gracias. Y felicitaciones, ¿eh? Por el triunfo del domingo. Gracias. ¿Esperaban un triunfo así? La verdad que esperábamos respaldo de los vecinos de la ciudad, pero superó nuestras expectativas, ¿no? Ya llevamos más de 7 años de gobierno y que la gente nos vuelva a respaldar de esta manera tan contundente, realmente es una satisfacción, es un orgullo y también es una responsabilidad, ¿no? Yo siempre digo que cuando a uno lo votan no es un cheque en blanco, sino que al día siguiente tiene que volver a dar examen y volver a mostrar que está trabajando bien, ¿no? Para nada nos tiene que hacer sentir seguros, sino que al contrario, tenemos que ir a buscar a aquellos que no nos votaron ahora para el 5 de julio para ver qué tenemos que mejorar, qué tenemos que corregir, qué es lo que no les gusta de la ciudad o por qué eligieron otra opción y ver qué podemos hacer mejor, ¿no? Uh-huh. Nos visitaba María Eugenia el año pasado, uh-huh. Estaba en una etapa ya de construcción, ¿no? Como la que sigue realizando en la provincia de Buenos Aires. Nos decía, voy recorriendo municipio por municipio. Tenía como objetivo recorrer los 135 que compone la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese objetivo ya está logrado. ¿Ya está logrado? Ya lo recorrí, he recorrido cada uno de los 135 municipios, como nos hacemos nosotros campaña, ¿no? Yendo a la casa de los vecinos, como hoy fue Mauricio aquí en Morón Sur, a la casa de una vecina que lo había invitado, tocando el timbre, como también estuvimos con Ramiro hoy en ese mismo barrio, en los centros comerciales, poniendo sombrillas. Esta es nuestra manera de hacer campaña, estando cerca donde está la gente. Y sí, ya he recorrido toda la provincia y he hecho más de 250 recorridas, o sea que algunos municipios he ido varias veces. Bien, precisamente Ramiro hacía referencia a María Eugenia. Se conoce, ¿no? Los presento. se conoce un poquito. 19 años, ¿no? Que se conocen. Algunos años. Sí, vaya, más de 19. No, que nos conocemos. 19 años juntos. 20 años, no, por lo hace menos. Más, esperá, 20 años que nos conocemos. 20 años. 20 años. 20 años que nos conocemos. 21 años que nos conocemos, 18 que estamos juntos. ¿Se conocieron en la universidad? En la universidad. En la UCA. Sí, estudiando. Sí, estudiando. ¿Y estudiaban? No, sí, los dos. Sí, sí. Sí, sí, estudiábamos. La señora un poco más que yo, pero estudiábamos los dos, digamos. Son los dos politólogos. Somos los dos politólogos, pero la verdad que lo más lindo que nos ha dado la vida al conocernos en la universidad son nuestros 3 hijos, la familia que pudimos armar. Haber elegido este lugar para vivir, porque la verdad que Morón ha sido, en mi caso, una elección, en el caso de Ramiro, él es de aquí de toda la vida, y felices de lo que hemos logrado, más allá de la política, ¿no? Porque todo esto algún día termina, uno no ejerce un cargo público para siempre, pero lo que queda siempre es la familia y lo que hemos construido juntos. 3 chicos. El último, Pedro. Me acuerdo siempre de Pedro porque, bueno, fue cuando Mauricio, después de su embarazo, ¿no? El embarazo de Pedro, Mauricio la bancó y dijo, la espero a María Eugenia para que vuelva. Es así, es así. Y la verdad que ha sido toda una demostración de su compromiso con las mujeres en política, ¿no? Porque yo le dije en ese momento, estando embarazada de Pedro, no voy a poder asumir en diciembre cuando sea jefe de gobierno. Era su primer gobierno, era realmente muy importante para él. Y le dije, te ayudo a buscar un ministro de Desarrollo Social porque yo no voy a poder. Me dijo, de ninguna manera, buscamos a alguien que pueda reemplazarte para que puedas estar con tu hijo y tengas una licencia más larga, todo lo que necesites para estar con él en sus primeros meses y cuando puedas incorporarte, el lugar te va a estar esperando, ¿no? Bueno, Mauricio Macri Morón, decíamos, ¿no, Ramiro? Sí. Estuvo hoy la tarde visitando una empresa de transporte, después charlando con vecinos, timbreando, una recorrida así, un tanto fugaz, ¿no? Por llamar de alguna manera, pero que a través de los medios se ha transmitido también para varios lados. Te digo, fue intensa. Se ha disparado, sí. Sí, pero fue intensa. Vos sabés que fue intensa. Fueron 2 horas de mucha intensidad. Me parece que también era interesante para nosotros poder estar en la empresa de transporte que además inauguró, o una de las que inauguró de alguna manera el Metrobús. Me parece que fue valioso digamos, la respuesta que le dieron los propios choferes de la empresa, naturalmente, de todo lo que facilitó el Metrobús a ellos como trabajadores del transporte, de lo que ven con los vecinos y también, por supuesto, como decía María Eugenia, las cosas que faltan todavía por ahí mejorar o perfeccionar. Nosotros estamos muy ilusionados con esto también, de la posibilidad que la venimos planteando hace algunos años y si Dios quiere, María Eugenia sea gobernadora, de traer el Metrobús a Morón, no solo a Morón, hay 4 o 5 proyectos en la provincia de Buenos Aires de traslado de Metrobús también como continuidad de los tramos que se han hecho en la ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que fue muy interesante ese intercambio, fue muy ameno, nos faltaban las cargadas de fútbol en estos tiempos con los 10 días que se nos vienen. Y después, la verdad, como charlábamos hoy con el equipo,
sorprendido. Yo hace muchos años trabajo con Mauricio y nunca habíamos hecho de ir a timbrear, ¿no? Y es muy divertida la reacción de la gente. Digo, pero a ver, de la gente que le gusta y que dice, te voté, te voy a votar, y de la gente que puede tener alguna diferencia también, uh-huh. y que sale, y que charla, y que conversa, y que pone su punto de vista, y un Mauricio también muy activo en eso. Me acuerdo una vecina, decía, bueno, cuando la vecina decía lo que le gustaba y lo que no, dice, bueno, decime qué es lo que no, así a ver cómo lo podemos mejorar. Digo, me parece que es un ejercicio realmente interesante. ¿Preparada para ser gobernadora, María Eugenia? ¿Capacitada? ¿Se siente capacitada para gobernar la provincia de Buenos Aires? Yo me siento realmente preparada y esto tiene que ver con que esto no es una incursión de un día para el otro, ¿no? La verdad, como yo digo siempre, he hecho toda la escuelita de esta carrera que es maravillosa, que es muy exigente, sobre todo para las mujeres que tenemos hijos y que le dedicamos mucho tiempo a la familia, pero que te da la posibilidad de transformar y mejorar la vida de la gente, ¿no? Pero además me siento muy convencida de que se puede, porque a lo largo de este año y medio que he recorrido toda la provincia, he conocido a los vecinos de todos los municipios, y lo mejor que tiene esta provincia, más allá del campo, de la industria, del turismo, hasta de la minería, digo, más allá de todos sus recursos, lo mejor que tiene son sus vecinos. No hay lugar o pueblo donde yo no haya estado que no haya un cuartel de bomberos voluntarios haciendo rifas y buscando ayuda en la comunidad que se las da para estar ahí cada vez que los necesitan. No hay un lugar donde haya estado que no haya un club de barrio, como el que va nuestro hijo acá en Morón a jugar al fútbol, que realmente te da la oportunidad a muchísimos chicos de encontrarse, de tener un lugar de encuentro y hacer deporte fuera de la escuela, en general sostenido por comisiones directivas que la vienen peleando desde hace años muy solos. No hay lugar donde no encuentres un taller protegido para chicos con discapacidades, llevado adelante por sus propios padres. Digo, si toda esa energía funciona de esa manera, sin ayuda del Estado, imagínate, Adrián, lo que podemos hacer con un Estado trabajando en equipo con ellos. Realmente se viene un cambio enorme en la provincia. Provincia que, bueno, es una realidad totalmente distinta, usted se dará cuenta, a lo que es la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por la geografía, la cantidad de habitantes, las realidades, muy, muy dispares, por cierto, ¿no? Es cierto, es más compleja, también es cierto que hay cosas que hicimos en la ciudad que uno realmente tiene muchas ganas de traer a la provincia, como el caso que recién mencionaba Ramiro del Metrobús. El próximo mes vamos a estar inaugurando el primer Metrobús que llega a la provincia en acuerdo con el intendente Vicente López, uh-huh. con Jorge Macri, y realmente podría seguir por, sale de Cabildo, podría seguir por Avenida Maipú hasta San Isidro, y tenemos 5 proyectos así que abarcan 800.000 bonaerenses que todos los días, en vez de entrar a Capital y subirse a un Metrobús, podrían subirse a un Metrobús en su barrio, en su lugar, y ganar tiempo, Adrián, ganar tiempo que se gana para estar con la familia, para trabajar o en otras cosas en casa, para hacer lo que a uno le gusta. Y también viajar más seguro, porque las paradas de Metrobús, con su iluminación, estando en el medio de las avenidas, han mostrado ser más seguras para que la gente espere. Tenemos llamado de la gente, estamos en vivo, gracias por estar del otro lado. Graciela de Ituzaingó deja el teléfono. Está dirigido a María Eugenia Vidal. Hace 55 años la vecina que vive en Ituzaingó, en el mismo lugar, puede enumerar infinidad de necesidades. Le pide a las autoridades actuales que por favor hagan algo, pero también a los que pueden llegar a venir. Federico Bello, a través de Twitter, van a terminar las cloacas con concesiones a empresas de Macri. Fue muy crítico el diputado de Nuevo Encuentro en las últimas horas, Adrián Grana, indignado se mostró por la presencia de Macri en Morón, tema que hacíamos referencia recién. Por el pasado, por el plan cloacal Rousselot en su momento. Nuestra manera de hacer política no es descalificando al otro. Uh-huh. La verdad que no. Yo creo que los vecinos saben muy bien lo que cada uno ha hecho, lo que le falta por hacer. Este es un distrito donde hace muchos años que gobierna el mismo partido, así que creo que en todo caso los vecinos saben muy bien lo que ya tienen, lo que han logrado y lo que le falta. Definitivamente las cloacas son un desafío, no solo en Morón, en toda la provincia. Más de la mitad de los bonaerenses no tienen cloacas todavía. Todavía hay bonaerenses que no tienen agua potable. Tenemos serios problemas con temas de infraestructura básica. Y realmente podemos avanzar muchísimo. Podemos avanzar mucho, Adrián, en un contexto de un gobierno nacional que genere confianza, que haga que vuelvan las inversiones, entendiendo que las inversiones son más trabajo. Y más trabajo es más dignidad y una vida mejor para muchísimos vecinos de esta provincia que todavía o no tienen trabajo o trabajan en negro, con salarios bajos. Digo, podemos hacer mucho con Mauricio en la presidencia, conmigo y con todo el equipo que me acompaña en la provincia
con Ramiro aquí en Morón, y sobre todo, como te dije de vuelta, con la gente. Nosotros no perdemos un minuto en contestarle a nadie. Hablamos por lo que hemos hecho en la ciudad, hablamos por quiénes somos, por dónde hemos estado, y estamos muy tranquilos. Bueno, también salimos a la calle, le preguntamos a la gente, y esta pregunta está destinada a María Eugenia Vidal, ¿no? Este, tiene que ver con el tema, con la realidad que viven los bonaerenses en nuestra región. Vamos a compartir la primera pregunta. María Eugenia, yo quería saber cómo, qué pensás hacer para mejorar el traslado de capital, de provincia a capital, sobre todo con el tema del Sarmiento, Metrobús y demás. Bueno, ya un poco conté que tenemos sí. Estos 5 metrobuses que van a unir con Urbano, con Provincia de Buenos Aires. Y estos proyectos los vamos a presentar en la segunda etapa del año. Pero Guillermo Dietrich, que es quien hizo los 3 metrobuses que funcionan en Capital y está haciendo 3 más, así que es una persona que conoce muy bien cómo hacer esto y que funcione bien. ¿En la autopista qué se está haciendo concretamente? En la autopista, y es interesante, porque la 25 de mayo. Está bueno que me pregunte, sí. Para los vecinos del oeste, sobre todo en mi caso, que durante muchos años viajé en el Sarmiento y en otra época de mi vida en combi, uh-huh. En las combis que trasladan por autopista a los vecinos del oeste hacia Capital. Estamos haciendo un carril exclusivo, directo para colectivos y para combis. Así que todos los vecinos que se trasladen por autopista desde el oeste hasta la bajada de la 9 de julio van a tener un carril exclusivo y van a hacer, la verdad, un ahorro de tiempo enorme. ¿Están demoradas las obras? Porque bueno, hace ya varios meses que arrancaron, ¿no? Del año pasado. Estamos en plazo, lo que pasa es que es una obra compleja, porque uh-huh. Además queremos que garantizar la circulación de la autopista y no cortar en ningún momento, y eso hace que la obra demore más. Las obras de Metrobús siempre son molestas mientras se desarrollan, sí. Pero la verdad es que hay un antes y un después cuando empieza a funcionar. Bueno, sería en el caso de ganar la elección, falta muchísimo, ¿no? Falta mucho. Tiene que caminar mucho. Hay que trabajar mucho. ¿Creen en las encuestas? Sí, por supuesto, son una herramienta de trabajo. Lo mismo respondió el año pasado, está bien. Es así. Está bien, la pongo a prueba. Pero sí, o sea, bueno. Resisto el archivo. ¿Eh? Resisto el archivo. Bueno, Macri está creciendo en la provincia, pero no está primero. Está primero Scioli, uh-huh. Por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Hay preguntas para Ramiro Tagliaferro también. ¿Cómo no? Salimos a la calle. Le preguntamos, vamos. Los vecinos le preguntan a usted, perfecto. ¿Qué piensa hacer? Usted es candidato a intendente, ¿no? Precandidato. Le vamos a preguntar si va a haber, ¿va a haber paso en Morón? Hoy nuestro candidato, el candidato del PRO, es Ramiro Tagliaferro. ¿En Ituzaingó? En Ituzaingó estamos trabajando con Osvaldo Marasco, que uh-huh. Va a ser también nuestro candidato a intendente. ¿Y en Hurlingham? En Hurlingham estamos trabajando con Lucas Delfino y también hay 2 referentes más, Fernández y Sibori, y vamos sí. A definir seguramente de acá a las PASO cómo nos organizamos. Bueno, tenemos la pregunta para Ramiro Tagliaferro, la compartimos con todos ustedes. Bueno, mi pregunta es, ¿cuánto presupuesto va a destinar para arreglar las calles? Que están, la mayoría están rotas. Bueno, es una de las asignaturas pendientes, ¿no? A mí me parece que es interesante por ahí, como decía hoy María Eugenia, hablar un poco más de lo que falta y correrse de las agresiones. La realidad es que las calles hoy en Morón están, por lo general, o en la mayoría, bastante, bastante dañadas. Así que naturalmente, pero no solo para las calles, nosotros en el programa que tenemos pensado para Morón con todo el equipo, tenemos pensado también levantar lo que es la inversión en infraestructura. Uh-huh. Digo, esto está relacionado no solo con el mantenimiento de las calles, está relacionado con el mantenimiento de los pluviales, está relacionado con la puesta en valor en sí de todo el espacio público, del mobiliario, etcétera. Pero claramente hoy los moroneses estamos empezando a sentir, digamos, esta sumatoria de años de no inversión y de tratar de mantener con los parches negros, digamos, lo que debiera ser un hormigón de 10 o de 18, sí. Cuando le ponemos las piedritas y el parche negro, evidentemente ahorramos unos pesos, el hormigón es mucho más caro, la calle se deteriora cada vez más, digo, ¿no? Así que, bueno, y además lo que tenemos previsto, digamos, más allá de que el municipio no está invirtiendo lo que nosotros invertiríamos, lo que en algunos casos son fondos provenientes de otras jurisdicciones, como es el caso de la Avenida Pueyrredón, y anduvimos justamente con Mauricio por la Avenida Pueyrredón, son obras que están bastante, bastante demoradas.
Graciela de Morón le pide a Vidal que se haga algo con el tema de las cloacas. Si ¿sí? Vive cerca de la cuenca, es imposible vivir en las condiciones en las que están. Dejan el teléfono muchos de los televidentes para que ustedes, sus colaboradores, se puedan comunicar. Ramiro ya conoce mucho más el mecanismo de este programa. Fernando de Morón también deja el teléfono. Un saludo a los dos y le desea mucho éxito a Ramiro Tagliaferro en Morón. Fabián, también de esta localidad, deja el teléfono. Hay rumores de que el partido de Venegas va a apoyar a Vidal en la provincia y a Tagliaferro Morón, que hay de cierto, pregunta. La verdad que hoy no tenemos, el Momo Venegas. Hoy todavía no tenemos conversaciones con el partido FED, que forma parte de una alianza con De La Sota. Bueno, no le voy a pedir que me diga hoy porque falta muchísimo para, seguramente, ¿tiene ya el nombre del candidato? La verdad, ¿quién la va a acompañar? No. Todavía no, pero lo vamos a anunciar. ¿Radical en o peronista? Lo tengamos. Yo creo que más allá de las pertenencias, de los orígenes y si es del PRO, lo importante es que comparta los mismos valores, una misma forma de trabajar en equipo. Cuando uno mira lo que Mauricio hizo en la ciudad con Gabriela primero, conmigo después, hay una manera de trabajar en equipo con el vice que realmente funciona, con todo el gabinete, ¿no? Yo me siento parte de un equipo en la ciudad de Buenos Aires y cuando gobierno en la provincia de Buenos Aires quiero también tener un equipo que trabaje de la misma manera con mi vicegobernador. Así que va a ser alguien que tenga esa lógica de equipo, los mismos valores de honestidad, de trabajo full time 24 horas, de tener siempre el teléfono prendido, de volver a la casa de la gente. Ayer estaba en La Plata y un vecino me decía que un jubilado que pochoclero en una esquina, nos pusimos a charlar y me decía, yo ya no creo más en nadie. Yo fui empleado provincial muchos años, sé cómo se manejan en la provincia de Buenos Aires, ya no quiero saber nada con la política. Y la verdad que yo le dije, pero bueno, ¿por qué no charlamos hoy? Y realmente lo que va a hacer la diferencia es que yo vuelva. No, eso no va a pasar, me dijo. Los políticos vienen y después no vuelven. Y la verdad que le aposté un pochoclo, que ayer no pude comer porque estoy a dieta, pero le dije, cuando sea gobernadora voy a tener tantos problemas por resolver, le digo que la dieta no me va a importar. Le dije, así que hagamos un acuerdo. Si soy gobernadora, vuelvo por mi bolsa de pochoclo y charlamos a ver si volvemos a recuperar la esperanza de que no somos todos iguales. Pero la dieta tiene que ver con una cuestión estética, de campaña. No, es la historia de mi vida, la dieta. Yo he hecho dieta desde que soy adolescente hasta ahora que tengo 41. ¿Y qué le dices? ¿Cómo la ve? ¿Le ha dado resultado? Espléndida, ¿eh? yo la veo espléndida. Hace bueno, muchos años. Sería la primera mujer gobernadora en la provincia de Buenos Aires, en el caso así que, es. Bueno, pase todas las instancias y que la gente la vote. Es. La verdad que sería un orgullo. Y la verdad que también sería un homenaje a una persona que para todos los bonaerenses soy desconocida, pero que para mí fue muy importante, que es mi abuela Corina. Mi abuela Corina es General Pinto. Ajá. De la provincia. Nació en Pinto, ahora ya no la tengo conmigo, pero nació hija de un peón de campo, muy humilde, una familia muy pobre, 9 hermanos, y se vino a la ciudad de adolescente a buscar un trabajo para ella y para toda su familia. Para mí ha sido un ejemplo siempre, ¿no? Porque fue una mujer que no pudo terminar el primario, pero era muy sabia y que me enseñó muchas cosas en la vida. Así que si a mí me toca ser gobernadora, el día que asuma y sea la primera mujer, definitivamente va a estar ella en mi cabeza ese día, ¿no? Y tantas otras mujeres anónimas que en la provincia de Buenos Aires la pelean, la luchan de manera silenciosa, quieren una educación pública mejor para sus hijos. A esas mujeres también se los voy a dedicar. Andrea Brito de Hurlingham, el llamado está destinado a María Eugenia Vidal, también habla del tema de la inseguridad en este municipio, en Hurlingham, deja el teléfono. ¿Cómo no? Juan Carlos López, a través de Twitter, hay una gran incoherencia en Vidal, dice que la rotulan abajo vicejefa de gobierno, pero a su vez es candidata en la provincia. Yo estoy muy tranquila y está bueno que Juan Carlos quiera una explicación, y así como se la voy a dar a él, se la voy a dar a todos los bonaerenses. Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, viví la mitad de mi vida en la ciudad, soy en origen del barrio de Flores, y después, como pasa tantas veces, conocí a alguien de quien me enamoré, decidí formar una familia, y hace más de 10 años que vivo en la provincia, que vivo en Morón, he vivido en La Matanza. Nuestra primera casa, la primera casa de mi familia, fue una casa que compramos en La Matanza. Así que, como tantos otros ciudadanos que nacieron en la ciudad, y como tantos ciudadanos de la provincia que vienen a trabajar todos los días a la ciudad, la General Paz no es una división, ¿no? He vivido parte de mi vida en la ciudad y parte en la provincia. Y después de haber pasado más de 7 años trabajando en la ciudad, mostrándole a los porteños que se puede hacer un transporte mejor como el Metrobús, que se puede hacer una policía equipada, profesional y honesta como la Metropolitana, que se puede hacer una educación pública con inglés de primer grado, con todos los chicos de primaria con una computadora,
con clases que empiecen en marzo, sin que cada año sea un conflicto. Bueno, todo eso que pudimos hacer en la ciudad, también lo quiero traer a la provincia. Se confrontan dos modelos y esto tiende a... ¿Vamos a una polarización entre Cristina Macri o el candidato del Frente para la Victoria, sea Scioli, sea Randazzo? ¿Se va a dar esta polarización en el electorado, cree usted, Ramiro? Yo tengo la sensación de qué es lo que viene pasando, ¿no? Me parece que nosotros tenemos una propuesta muy clara y muy orientada al cambio, digamos, a cambiar, a seguir transformando con una serie de valores y de principios de base que están bastante lejos de la gestión oficial, de la gestión de la actual presidenta. Me parece que naturalmente en la medida en que esto suceda es probable que se incremente. Pero me parece que al final del día lo que vale la pena o lo que el vecino está esperando es que nosotros le digamos cómo vamos a resolver los problemas que le faltan, ¿no? Digo, toda esta cuestión de más polarización o menos polarización es naturalmente una cuestión de la política, de la opinión pública, del periodismo, etcétera. Pero creo que el buen camino es que nosotros hagamos la mejor propuesta posible y seamos la mejor alternativa posible para que el vecino nuestro, en el caso de Morón, para que el bonaerense, puede ser naturalmente en el caso de María Eugenia, o para que el argentino en general, en el caso de Mauricio, sienta que tiene una alternativa, que tiene una opción para votar. Para mí es muy sano que sea esta confrontación, este y estos dos modelos totalmente distintos, ¿no? Lo que ofrece el Gobierno Nacional, que es la continuidad, y lo que ofrece en este caso el PRO, que es cambiar. Uh-huh. Yo creo que esa es la alternativa. La alternativa es entre continuidad y cambio. Y le quiero decir lo mismo que le dijo Mauricio Macri a todos los vecinos el domingo a la noche. No tengan miedo, no hay que tener miedo de cambiar. Para nosotros cambio es mejora, para nosotros cambio es más oportunidades. Para nosotros cambio no es quitarle nada a nadie, sino que todos puedan conservar los logros que tienen y desde ahí construir algo mejor. Yo no me resigno viviendo desde hace más de 10 años y con mis hijos aquí, en las escuelas de la provincia y con un futuro en la provincia, a vivir así. Yo estoy convencida que los bonaerenses estamos para más. Pero cuando hablamos de cambio, ¿qué hablamos? De cambio de la forma, de la metodología. Hoy lo dijo la presidenta en un discurso. Dijo, muchos se quejan de mi forma de hablar, que puedo resultar antipático, lo que sea, pero digo, o de las cuestiones de fondo. El cambio. Porque hablamos y ustedes están a favor de la asignación universal por hijo, por ejemplo. De la forma. Una de las banderas de este gobierno. De las dos cosas, Adrián. Sí, una bandera de este gobierno que se funda en proyectos que durante muchos años de todos los partidos de la oposición estuvieron presentados en el Congreso. La Iglesia Carrió, nuestro partido, la misma Iglesia. Es una bandera que era una bandera de todos los espacios políticos que yo me alegro que la Presidenta haya tomado y que esté implementando y que realmente ayuda y mejora la calidad de vida de muchísimas familias. Bueno, la estatización de aerolíneas votaron en contra. Pero, de eso... pero a mí me parece que está buena la pregunta y la discusión sobre la estatización o la privatización. Nosotros en la ciudad estatizamos, por ejemplo, el registro de catastro que era privado. Votamos la estatización de ferrocarriles ahora en el Congreso, hace pocos meses atrás. La discusión no es si uno es estatista o privatizador. Esa discusión es una discusión, la verdad, Adrián, que a mí cuando alguno dirigente atrasa. Uh-huh. La discusión es qué servicio le damos a la gente y cuál es el modelo que nos va a llevar a darle un mejor servicio. Hay modelos en muchos países del mundo de empresas que están privatizadas, con buen control del Estado y funcionan muy bien, y lo mismo muy mal. Y lo mismo desde el Estado. Hay empresas administradas del Estado que funcionan muy bien y que funcionan también muy mal. El punto es cómo uno las gestiona, cómo uno las controla y que en definitiva uno entienda, como dijo Mauricio cuando nos hicimos cargo del subte, el subte no es ni de los trabajadores, ni de Mauricio Macri, ni del gobierno de la ciudad, ni de la empresa concesionaria. El subte es de los trabajadores que viajan todos los días arriba del subte. De ellos es el subte. Y a ellos tenemos que poner en primer lugar cuando gestionamos el subte. Bueno, esa tiene que ser la prioridad cuando uno define cuál es el mejor modelo de gestión. Tenemos más preguntas, ¿sí? De la gente, opinó en la calle. Le pregunta en este caso a María Eugenia Vidal la siguiente, lo siguiente. Bueno, la pregunta que le haría a la candidata a gobernadora por el PRO, si piensa que el problema de la inseguridad se resuelve con más policía o, por el contrario, como pienso yo, el problema de la inseguridad se resuelve urbanizando las villas, abriendo calles y dando a la gente dignidad e inclusión.
Mi propuesta más importante para resolver el problema de la inseguridad es la educación pública. Eso es lo que yo creo. Creo que uno puede llenar de policías todas las esquinas de esta provincia, cosa que además es imposible, pero aun cuando un gobierno pudiera hacerlo y tuviera los recursos para ponerle a cada vecino un policía en la esquina, si no mejora la educación pública de esta provincia, en el mediano y largo plazo no va a haber más seguridad. ¿Por qué? Porque eso es, y ha sido en la Argentina, eso es la historia de nuestros abuelos, de nuestros padres. Poder tener una educación pública de calidad es el mejor movilizador social ascendente. Ya lo sabemos, ¿no? Es la historia de mi hijo el doctor, es lo que conocemos y es nuestra historia. Así que yo estoy convencida que recuperar la educación pública de esta provincia tiene que ser la prioridad del próximo gobernador o gobernadora. Eso es lo que tiene que estar primero en la agenda. Después, por supuesto, tenemos que tener una policía en la que podamos confiar, equipada, profesional. Yo he recorrido toda esta provincia. He encontrado ciudades con patrulleros que no tienen nafta, comisarías que se inauguran donde el intendente tiene que ir a corriendo a comprar el libro de actas y las banderas. He tenido concejal del PRO que han donado banderas para que se abra una comisaría y se inaugure. Digo, los recursos y la tecnología, que no es solo la cámara. La cámara es una herramienta de la tecnología. Hoy hay lectores de patentes, GPS en todos los vehículos de la metropolitana, alarmas que se activan cuando un tipo de arma se saca del baúl de un auto de un policía, se activa una alarma en la Ciudad de Buenos Aires en un comando central. Digo, la tecnología también es una ayuda. La justicia, el servicio penitenciario, toda esa es la agenda para trabajar cuando ya sucedió el delito o para prevenirlo. Pero para prevenirlo en serio, el cambio es la educación pública. Bueno, coincide por lo menos con ideológicamente, pero con el gobierno nacional también en algunos puntos, sí, en este aspecto, ¿no? Lástima, yo creo que lástima que hay un plano que es el del discurso y por lo menos en la provincia de Buenos Aires, otro que es el de los hechos, Adrián. Realmente yo siento que este gobernador es un gobernador con buenas intenciones. Incluso le reconozco que tiene capacidad de diálogo, algo que en estos años ha sido muy difícil, donde todos los que pensamos distinto hemos sido descalificados o calificados como enemigos, pero también creo que eso no alcanzó. No alcanzó. Las escuelas públicas de esta provincia hoy no le generan oportunidades a nuestros chicos. Hoy estamos todos los marzos celebrando si arrancaron las clases. Yo además quiero que el edificio esté en condiciones, que las viandas no se tengan que repartir y la directora no tenga que elegir, como me han contado en muchos municipios, a quién le dan la vianda y a quién no. Y sobre todo, Adrián, quiero contenidos que le den a los chicos la posibilidad de conseguir trabajo cuando salen. Porque parte de la deserción hoy se explica porque muchos chicos creen que el secundario no les va a dar trabajo. Y tienen razón. Muchos chicos que se reciben hoy no consiguen trabajo en la provincia de Buenos Aires. Y no lo hacen porque el secundario no les da las herramientas para competir en un mercado laboral que es cada vez más exigente. Otra pregunta para Ramiro Tagliaferro, en este caso una vecina o vecino de Morón. Me gustaría preguntarle al candidato de Macri, que es el señor Tagliaferro, ¿cómo haría la limpieza aquí en Morón, que me parece que estamos un poquito abandonados? Le desearía muchos éxitos. Bueno, ahí tiene un voto. Bueno, gracias a la vecina por los éxitos. A ver, vos sabés, Adrián, que el tema justamente del pliego de la basura fue votado recientemente, nos ha tocado votarlo recientemente en el Consejo Deliberante. Yo creo que el esquema es como bastante irregular. En Morón tenemos algunos barrios, algunas zonas donde la recolección no está funcionando o está funcionando realmente mal. Me parece que hay una demanda, te diría hoy casi generalizada, del barrendero. Los vecinos lo que nos dicen es que ya no conocen el barrendero. El barrendero no es un actor social como alguna vez fue, que vos salías el sábado a la mañana o el viernes a la mañana y le decías buen día a tu barrendero y estaba. Lo que me dicen es no sabemos quién es nuestro barrendero, digamos, ¿no? Esto, por otro lado, con el dolor y uno sabe el esfuerzo que hace el vecino para pagar su tasa, ¿no? La tasa de servicios generales en este caso, que es de las más caras de la provincia de Buenos Aires. Así que, digamos, es un tema que indudablemente yo creo que hay que controlarlo. Nosotros no estuvimos de acuerdo en el sentido que se votó en el último pliego respecto a, digamos, alivianar las multas por la falta de cumplimiento de la empresa. Uh-huh. Me parece que el Estado tiene que ser de alguna manera el garante y el que esté de alguna manera siendo el contralor
de lo que está haciendo en este caso o de lo que vaya a hacer la empresa, ¿no? Digo, esto va tanto para la recolección como para el caso de barrido que recién mencionábamos. En el caso, o mejor dicho, en la recolección, bueno, tenemos este contrato que naturalmente cuando, si nos toca gobernar, vamos a heredar este mismo contrato. Lo que haremos para decirle a la vecina es que vamos a estar muchísimo más encima. El vecino de Morón sabe que esto se puede hacer bien. Este gobierno en algún momento lo hizo bien. Digo, esto no es de siempre, ¿eh? Digo, por eso digo, me parece que nosotros tenemos que ir por lo que falta. Uh-huh. Hoy, lamentablemente, con el paso del tiempo y el deterioro, también falta esto y hay un montón de barrios y de esquinas que son realmente una mugre. En algún momento estuvieron limpios, en algún momento el servicio fue eficiente. Hay que volver a eso. Hay que volver a que el Estado esté presente defendiendo, digamos, el interés y el aporte que hace el contribuyente todos los meses. Susana de Castelar deja el teléfono, saluda y felicita a ambos candidatos. Gladys de Merlo, tiene una hija que vive en un local sin agua y cloacas. Bueno, está allí con otras personas, nadie la ayuda, ni el gobierno municipal. Deja un teléfono para que también alguien le dé una mano. Sí, Beatriz de Ituzaingó. Necesitamos representación en Ituzaingó. Las autoridades municipales y el intendente descalzo nos ignora. Roberto de Caseros. Necesito arreglos en las calles urgentes. Curto no hace nada. Bueno, manifiesta ahí que las calles de Caseros son un desastre. Ricardo de Morón. Le pregunta a Tagliaferro si va a mantener la actual planta municipal de Morón en el caso de acceder a la intendencia. Claro, a ver, la discusión, por supuesto, pasa más que nada por poner en valor, ¿no?, la actual planta municipal. En línea con lo que veníamos diciendo recién, Adrián, nosotros tenemos los empleados municipales peor pagos en la provincia de Buenos Aires. María Eugenia recién hablaba hoy de los 135 distritos que componen la provincia. Si vos tomás el sueldo básico, que no llega a 1.700 pesos, digamos, es de los más bajos de toda la provincia de Buenos Aires. Además de la baja prestación, lo que se ha hecho es, se ha mutilado la carrera del empleado municipal. Los empleados municipales de Morón hoy no tienen carrera. Digo, hoy no hay un sistema de premios y castigos, hoy no hay una capacitación que realmente sea tenida en cuenta como puntaje, hoy no hay una política de concurso, digamos, las posiciones más importantes del hospital de Morón no han sido concursadas. Son honrosas excepciones las que se han podido concursar, que uno tiene un profesional que accedió a esa posición de responsabilidad por intermedio de un concurso. Lo que nosotros vamos a hacer es valorizar la carrera municipal, valorar al empleado municipal, por supuesto, exigirle, como cualquier empleado normal, que vaya a trabajar, que trabaje sus 8 horas por día, pero además que agregue valor a la administración, digamos. O sea, está relacionado con esto. Lo vamos a capacitar para que sea un mejor funcionario y para que preste mejor servicio al vecino. Bien. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Llamados muchísimos, se lo llevan todos. Nos llevamos todos los llamados. Todos los que se generan a través de las redes sociales y demás. No. Se lo acercamos, por supuesto, a los colaboradores que gentilmente están aquí acompañándolos. Bueno, Soledad de Merlo le pregunta si está de acuerdo con el mandato eterno de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. No estoy de acuerdo. Uh-huh. No estoy de acuerdo con la reelección indefinida. Igual creo, para Soledad, que la propuesta tiene que ser mucho más amplia de reforma política. Es mandatos que no pueden ser indefinidos, que tienen que tener un periodo determinado de tiempo. 8 años me parece un plazo muy razonable, como lo es para el gobernador, como lo es para el presidente. También creo que hay que discutir la boleta única, uh-huh, de una vez por todas en la provincia de Buenos Aires, la boleta única, el voto electrónico y las elecciones desdobladas. La provincia se merece una discusión sobre la provincia, no atada a la candidatura presidencial. Así que creo que hay mucho para mejorar, para que la gente realmente vote de manera más transparente, para que no estemos atados a los aparatos electorales, ni a tener que estar el día de la elección viendo que no nos roben las boletas, o que algunas escuelas no nos dejen entrar. Digo, esto se tiene que terminar, esto es parte de una política del pasado que la Argentina y la provincia ya no quieren más. Gracias a los dos, ¿eh? Muchas gracias. Los volvemos a convocar en el transcurso del año. Bueno, en instantes, luego de la pausa, nos acompaña un intendente del municipio más poblado de la Argentina, ¿sí? Y el más extenso, La Matanza. Me refiero a Fernando Espinosa, ya está en los estudios y lo vamos a invitar a que pase ya para estar charlando con nosotros. En instantes, luego de la pausa.
Diario Crónica es más diario. Más páginas, más color, más primicias, más deportes, más espectáculos, más show. Diario Crónica es más diario, firme junto al pueblo. Hospital en Morón. Los mejores profesionales y tecnología de avanzada al servicio de una salud de calidad. Una maternidad modelo con el máximo confort y calidez para toda la familia. Tenemos el corazón puesto en tu futuro. Morón, corazón del oeste. Fogaba, Fondo de Garantías, Buenos Aires. Empresa Línea 216, la empresa que hace de su servicio una pasión. Regresamos de la pausa, estamos en vivo, 4623-7602 nuestro teléfono. Enorme agradecimiento a todos aquellos que se comunicaron en el bloque anterior. Todos los llamados se los llevó María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro, sus colaboradores, para que sean respondidos. Y vamos a también hacer la misma invitación, que a partir de este momento se comunique, ya que nos visita Fernando Espinosa, intendente de La Matanza. Gracias por estar con nosotros, Fernando. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. Bueno, primera vez que nos visita, la verdad, gana de charlar con usted como intendente de La Matanza, presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires y precandidato a la gobernación de la provincia, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, muchas gracias por la presentación. Experiencia tiene, porque gobernar La Matanza es más o menos que ser un gobernador, nada más y nada menos que la quinta provincia, así se la conoce al distrito. Sí, La Matanza es el municipio más grande de la Argentina, somos más grande que 20 provincias, demográficamente hablando, somos el doble en superficie que la capital federal, somos... como vos dijiste, después de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires, la ciudad capital, viene La Matanza en importancia demográfica, por ende también en importancia electoral. Claro. La Matanza tiene hoy 1 millón de electores y es el 24% del Gran Buenos Aires, electoralmente hablando. Casi 1.800.000 personas según el censo del año 2010. Según el censo, sí. En realidad hoy estaremos aproximadamente en 2.200.000 personas. La Matanza creció mucho en estos últimos años por la gran explosión industrial. Mucha gente que vino a vivir a La Matanza porque nosotros pasamos de ser, cuando yo asumí, hace 7 años como intendente, elegido por el pueblo, teníamos 3.000 industrias. Hoy tenemos 7.500 industrias. Somos el lugar de la Argentina donde hubo un boom industrial. Bueno, tal es así que fuimos declarada el año pasado La Matanza Capital Nacional del Trabajo y la Producción en el Congreso de la Nación, acompañada por varias bancadas opositoras en la votación. Muchas veces se habló, y se lo pregunté en algún momento en alguna conferencia de prensa hace algunos años, se habló durante muchos años de la división del distrito, ¿no? Cuando en aquel momento, en la década del 90, Duhalde gobernador, se dio la posibilidad de la división de otros distritos, que dio nacieron Ituzaingó, Hurlingham, Ezeiza, etcétera, etcétera, también General Sarmiento, el viejo General Sarmiento se dividió. La Matanza, ¿es viable de esta manera gobernarla? Yo creo, recién, primero quiero pedir disculpas porque no está María Eugenia, que se retiró recién, pero porque tengo que hacerte una comparación con Capital Federal, por ejemplo. Por eso pido disculpas que no está, pero en superficie nosotros somos prácticamente el doble que la Capital Federal. En Producto Bruto, la Capital Federal tiene 85.000 millones de presupuesto, hablando de gobernar, Adrián, 85.000 millones la Capital Federal por año.
y el intendente de La Matanza tiene 3.000 por año. Esto es lo mismo que en una familia vos y yo. Vos tenés a tu familia con 85.000 pesos por mes de sueldo y yo tengo a mi familia con 3.000 pesos por mes de sueldo. Con la diferencia que por ahí ustedes familias son 50 y nosotros somos 10, ¿no? Bueno, pero que... pero bueno, claramente lo que te quiero decir. Gobernar la capital federal con tantos recursos creo que sería mucho más fácil que gobernar La Matanza. Ni hablar de gobernar la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en realidad, el otro tema importante para hablar de divisiones, me parece que en realidad nosotros, eso es un tema viejo, sí, que ya es un tema del pasado, porque la división de La Matanza era una matanza... rica y una pobre, ¿no? Exacto. Y hoy La Matanza, esa parte de La Matanza pobre, hoy ya es una matanza que explota en centros comerciales, que explota en más de 7.000 nuevas cuadras de asfalto que hicimos, explota en lo que tiene que ver con las industrias, 230.000 nuevos puestos de trabajo. Bueno, tal es así que La Matanza hoy es un lugar donde sigue viniendo gente a vivir. Entonces, dividir La Matanza... en ese momento quizás era algo posible. En este momento, si hacemos un plebiscito mañana, el plebiscito, el pueblo se va a expresar claramente en no dividir La Matanza. Nosotros teníamos lugares, ponerle en el sur, la diferencia del sur de la capital federal al sur de La Matanza. El sur de la capital federal está cada día peor, ¿no? Desgraciadamente para los vecinos del sur de la capital. Tenemos los gravísimos problemas de narcotráfico que hubo hace poco. Sí, sí, en la villa, en la, frente a la cancha de San Lorenzo. En la, bueno, yo soy hincha de San Lorenzo, imagínate que voy a la cancha toda la semana. Bueno, pero estamos hablando de grupos narcos, problemas de inseguridad terrible. En el sur de La Matanza, hoy estamos haciendo la segunda universidad. La Matanza va a ser a partir del primer... mes del año que viene, la capital universitaria, no solamente la capital industrial de la Argentina. Me parece que hay que hablar con hechos. ¿Usted habla de un modelo Matanza que se puede trasladar o traspolar a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? Por supuesto, en educación. Mirá, teníamos 10.000 alumnos en la universidad, hoy tengo 50.000 alumnos. En la capital federal hay cada vez menos alumnos universitarios que van a las universidades. En La Matanza aumentamos la matrícula en un 500%. En la Argentina, en Francia, en Estados Unidos o en la China, si vos aumentás un 500% la matrícula universitaria, es porque cambiaste tu lugar para siempre. Lo hablábamos en el bloque anterior con Vidal y con Tagliaferro, en esta contraposición que se propone, ¿no? A partir de esta elección que se viene... que yo celebro, porque digo, son dos modelos de país totalmente distintos. Lo que ofrece la continuidad, que es el Frente para la Victoria, y lo que ofrece el cambio, que es el PRO en este caso. Ya a Massa me parece que se le ha acabado, y lo digo respetuosamente, un poco la aspiración. Pero bueno, sigue digamos con su carrera política. Pero digo, estas dos composiciones de país que cada uno ofrece, digamos, la gente va a poder optar totalmente una cosa u otra, blanco o negro, porque son para mí dos cosas totalmente distintas. Y con algunos matices, indudablemente. No, pero por supuesto, a ver, me parece que el televidente que nos está mirando, Adrián, tu audiencia, tiene que saber claramente, primero, si con 85... Yo digo, ¿qué presidente de qué país puede ser Macri? Si con 85.000 millones de pesos de presupuesto, contra 3.000 de La Matanza, con toda la ciudad hecha, porque durante 200 años vos, yo, nuestros abuelos, con sus impuestos, toda la Argentina aportó a hacer la capital federal hermosa que teníamos. Todos con nuestros impuestos. Y... o sea que vos tenés, la capital federal es como si fuera una gran mansión
que tenés que pintar todos los años y mantenerla nada más. Cuando vos, por ejemplo, en otros lugares de la Argentina, tenías una Argentina que estaba con todo por hacer. Agua potable. En La Matanza nosotros decidimos 1 millón de habitantes que tengan agua potable. Somos declaradas por las Naciones Unidas el único lugar en el mundo donde se hizo agua potable para 1 millón de habitantes en tan poco tiempo. El 98% de La Matanza tiene agua potable hoy. En cloacas, La Matanza tenía el 32% de cloacas, hoy tiene el 70% de cloacas. Estaba escuchando lo que pasaba con el tema de los vecinos de Morón, que sí. Llamaban. Bueno, creo que todos tenemos que mostrar lo que hemos sido capaces de gestionar como gobernantes. Si con tan poco presupuesto en La Matanza generamos todo lo que generamos, aumentamos las tasas 8 veces menos que en la capital federal. Por supuesto que si vos aumentás las tasas en un 800% como la aumentó Macri, vas a tener dinero, pero ¿se lo sacaste a quién? A los vecinos. Estas cosas son las que hay que decir. Se habla de la basura en los grandes centros urbanos del mundo, no de la Argentina. El problema de los residuos sólidos uh-huh. urbanos. Capital Federal paga 6.000 millones por año para recolectar los residuos. ¿Sabes cuánto pagamos en La Matanza? ¿Cuánto? 600 millones. Nosotros tenemos 2 toneladas por mes, 2.000, ellos tienen 6. O sea que tendría que pagar 6 por 3, 18, 1.800 millones. ¿Por qué pagan 6.000 millones? En definitiva, en mortalidad infantil, en salud, el gobierno de Macri en la capital federal es el único lugar de la Argentina donde la mortalidad infantil subió, no bajó. Si tenés tanto dinero, ¿cómo tenés tan mala atención de salud? Tenía un 7 por 1000 de mortalidad, hoy tiene un 8,9 de mortalidad. Bueno, podemos hablar de miles de cosas. La deuda. La Matanza, cuando yo asumí como intendente, hace 7 años, debía prácticamente un presupuesto. A plata de hoy, 3.000 millones uh-huh. de pesos debíamos todos los vecinos de La Matanza. Hoy no debemos un solo centavo, La Matanza está totalmente desendeudada. Estamos generando un plan de obra a través del cual tengo hasta 4 salarios municipales, 4 meses de salario municipal en el banco. O sea que de acá a 7 meses, todas las obras que vamos a hacer, tengo la plata. Sí. En definitiva, ¿qué te quiero decir? Macri debe 2.700 millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un mundo mágico, de un cuento de hadas. La verdad es esta, en la capital federal, con tanto dinero, cada vez están peor. Lo que pasa es que tienen un blindaje mediático de los grandes medios de comunicación, porque eligieron, y ahora sí, hablando de política, hasta recién hablábamos de gestión, uh-huh. porque ellos se venden como que son los grandes gestionadores del planeta. Y en realidad son de los peores gestionadores del planeta. El que gobierna bien es el que hace como con poco una cantidad de medidas revolucionarias que cambian la vida de tus vecinos para siempre. Entonces, hablando de política, ¿qué es el meollo de la cuestión? Porque parece que a veces vienen a los canales de televisión a decir lo que los asesores de imagen le dicen. Sentate así, peinate así, movete así. Bueno, esos son actores de televisión. Nosotros somos militantes, salimos de las escuelas secundarias, de las universidades, de las fábricas. Es la historia del peronismo. Entonces, por un lado, generar una Argentina donde sigamos generando justicia social. ¿Quién puede decir, hace 10 años, hace 7, cuando yo asumí, hacíamos este reportaje, íbamos a estar hablando, Adrián, de la Argentina del trueque, de la Argentina de los comedores? La Matanza era la capital del piquete, ¿no? De La Matanza, la capital del piquete. Hoy te estoy hablando que La Matanza sí. es la capital nacional de la industria, el lugar donde más empleos se hicieron, la capital universitaria del Gran Buenos Aires, 2 universidades, con plata municipal, sin un solo centavo que debemos.
explosión industrial, comercial. El shopping de San Justo es el segundo shopping que factura en la Argentina. El shopping de Catán, de González Catán, es de los primeros shopping en la Argentina. El McDonald's de La Ferrer es el McDonald's que más factura en la Argentina. Hay muchísimos llamados, se los va a llevar todos para que los responda ustedes, sus colaboradores, son vecinos de la región, del municipio de La Matanza, de la zona de Lusuriaga, zonas lindantes y cercanas a su municipio. Pregúntame lo que quieras. Ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad que habló un montón, pasó rapidísimo. Falta un minuto, la producción nos da un minuto más, ¿sí? El director, le agradecemos la gentileza. Más mil disculpas. Candidato a gobernador. ¿Cristina se va a involucrar en la definición de los candidatos, ya sea para candidato a presidente como para gobernador? Lo he escuchado usted que no. Confía que... La presidenta está por arriba de la primaria. Uh-huh. La presidenta es la conducción de este proyecto de país que estamos llevando adelante, que tiene que ver con la Argentina de Perón, de Evita, de Néstor, la Argentina del trabajo, la Argentina de la producción, la Argentina de generar igualdad de oportunidades, como lo vemos en la Universidad Nacional de La Matanza. El 90% de los chicos, hijos de trabajadores, hoy se reciben de médicos, de arquitectos, de ingenieros. Y por el otro lado está la Argentina esta de Macri, que es la vieja alianza, Macri, Carrió y compañía, que es la Argentina de Cavallo, la Argentina de los economistas del pasado, más allá de Durán Barba, que es un excelente, evidentemente, asesor de imagen. Fernando, gracias, ¿eh? Gracias. Lo volvemos a convocar para seguir charlando sobre la actualidad de la provincia, de La Matanza y del país. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Un programa bárbaro, con muchísimos llamados. Gracias a todos los colaboradores que hicieron presente. Nos vamos, nos despedimos. A todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Chao. Before the very first kiss, quiet unassuming, but you were the day were the naughtiest. She pleaded with you to take it off, but you resisted. I'm sorry, sweetheart, I'm a driver. Keep on the balaclava.